La actriz mexicana Lupita Sandoval cuenta lo que está pasando con la salud de su exesposo Fred Roldán. Las malas noticias continúan en el mundo del espectáculo de México, pues días después de que se solicitara donantes de sangre para Fred Roldán, la actriz mexicana Lupita Sandoval cuenta lo que está pasando con la salud de su exesposo, quien fue víctima de un agresivo cáncer. En una videollamada, Petunia, personaje que la lanzó a la fama, en el programa de comedia Cachún Cachún Rara, en las décadas de 1990 y 1980, compartió los momentos que atraviesa ella y sus hijos a pesar de estar separados de Fred desde hace varios años. Hemos puesto a disposición del público una cuenta bancaria que realmente no queríamos usar, pero los gastos en el hospital donde está Fred son demasiados, lo cual está subiendo. Compártanlo, un peso es algo que nos va a ayudar mucho porque llegará un momento en que ya no podremos con la cuenta, dijo Lupita Sandoval. La actriz mexicana reveló que en ese momento hubo una reunión de médicos que atendieron a su exesposo con la esperanza de recibir una buena noticia, que al menos se ha trasladado de cuidados intensivos a terapia intermedia, lo que significaría un gran avance. No podemos sacarlo del hospital todavía. Días atrás, la actriz mexicana Lupita Sandoval había comentado que necesitaban que su exesposo Fred Roldán firmara los papeles para que sus hijos pudieran usar unos ahorros que también tenía el actor. Pero ahora que se pudo hacer, lamentablemente no se podrá. No es suficiente para pagar la factura del hospital. Lo que pasa es que estábamos seguros de que era suficiente. Pero ya nos debemos y no quiero ser negativa o pensar que no vamos a poder con todo. Sí lo vamos a poder, pero tenemos que abrir la boca. Si no pedimos, bueno, hasta Dios hay que pedirle. ¿Cómo recibes el milagro si no lo pides? Al final de esta entrevista, a la actriz mexicana Lupita Sandoval le preguntaron ¿cuánto tiene que pagar un día en terapia intensiva? A lo que respondió que 100 mil pesos, unos 5 mil dólares, por lo que realmente necesita ayuda para la pronta recuperación de su exmarido Fred Roldán. Su seguro de gastos médicos mayores lo estaba tratando, pero resulta que el seguro ya terminó. Entonces, los gastos comienzan a correr por nuestra cuenta y no podemos sacarlo porque está grave. Entonces estamos entre la espada y la pared, peleando por hacer un traspaso y darle el mejor servicio también, pero por el momento podemos pelear por su vida. Tranquila, pese a la gravedad de la situación que atraviesa su exesposo Fred Roldán, Lupita Sandoval reveló que ya no quiere llorar. Necesito esta frialdad en la cabeza y que no me gane el sentimiento porque aparte de que tenemos otras cosas como el estreno de la obra de teatro Mowgli y nos ha exprimido. Tal como lo mencionó, la actriz mexicana Lupita Sandoval estrenó la puesta en escena Mowgli a pesar del delicado estado de salud que atraviesa su exesposo. A pesar de todo, estrenamos Mowgli, dedicado a mi querido Fred Roldán. Con cariño, enviamos nuestras oraciones para su pronta recuperación.